Bienvenidos a la serie Perspectiva Bíblica de la Salvación, su naturaleza, su dinámica y sus alcances. En esta ocasión nos corresponde analizar, todavía dentro de la primera sección que tiene que ver con la naturaleza de la salvación, la relación de las tres dimensiones de la salvación con la persona y la obra de Jesucristo. ¿Cómo se relacionan estas tres dimensiones con la persona y el ministerio de nuestro Señor? Y estaríamos en el video número 5. Bien, es el momento para mirar entonces cómo es que las tres dimensiones de la salvación, pasada, presente y futura, se centran en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo y dependen para su realización de que el ministerio redentor de Cristo alcance su consumación. Esto puede entenderse fácilmente si recordamos que dicho ministerio tiene también las mismas tres dimensiones, si las vemos desde nuestra perspectiva actual. En el pasado, la muerte de Cristo. En el presente, la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Y en el futuro, la segunda venida de Cristo. ¿Cómo se relacionan estos tres eventos con las tres dimensiones de la salvación del creyente en Cristo? Muy sencillo. Veámoslo desde el punto de vista de las tres grandes P: paga, poder y presencia. Veamos. Número 1. En la muerte de Cristo somos salvados de la paga del pecado. Él pagó por nuestros pecados con su vida. La base bíblica para este y los dos siguientes incisos los veremos un poco más adelante en esta serie de estudios. 2. En la intercesión de Cristo somos salvos del poder del pecado. Al ser limpiados y guardados por la obra del Espíritu Santo, mientras Cristo intercede a nuestro favor. Y 3. En la segunda venida de Cristo somos salvos de la presencia del pecado. Esto a partir de la glorificación de los santos, cuando la tendencia al mal que nos caracteriza como seres humanos a partir de la caída de Adán y que es utilizada con tanto éxito por Satanás para inducirnos a pecar, sea definitivamente eliminada de los hijos de Dios. Con esto en mente, la triple dimensión de la salvación se vuelve algo lógico. Y estamos en mejores condiciones para comprender por qué la Biblia habla de la salvación en esas tres dimensiones, sin ser esto una contradicción entre la misma Biblia. Veámoslo desde otra perspectiva. Número 1. Fuimos salvos de la paga del pecado gracias a un evento del pasado, la muerte de Cristo, que canceló nuestra cuenta con Dios en la cruz del Calvario. 2. Estamos siendo salvos en el presente del poder del pecado gracias a la mediación de Cristo en el santuario celestial en su función sacerdotal, a través de la cual la gracia que hizo posible la paga del pecado en la cruz se nos ofrece ahora para vencer el poder del pecado. 3. Seremos salvos en el futuro gracias a que en la segunda venida de Cristo se quitará de nosotros lo que es utilizado por el enemigo para inducirnos a pecar si nos desconectamos de Cristo, a saber, la tendencia al mal, con la que todos nacemos después de la caída de Adán. Y al eliminársenos esa tendencia en ocasión de la glorificación, se nos separa para siempre de la presencia del pecado, en el sentido de que Satanás no podrá utilizar más nuestras debilidades espirituales o tendencia al mal para inducirnos a pecar. Seremos salvos definitivamente de la presencia de él en nosotros, la presencia del mal,
la presencia del elemento que con tanto éxito ha empleado Satanás para inducirnos a quebrantar la ley de Dios al ceder a dicha tendencia al mal. En otras palabras, en la segunda venida de Cristo, seremos salvos de la presencia de dos cosas: la tendencia al mal en nosotros, utilizada por el enemigo para inducirnos a pecar si nos separamos de Cristo, y seremos separados definitivamente también de la propia presencia del maligno, porque ya no podrá acosarnos. De alguna manera es muy beneficioso que tengamos en mente la relación entre las tres dimensiones de la salvación y la triple obra redentora de nuestro Señor, porque al estar claros en esto, no tendremos el problema con el que se enfrentan algunos que por pasar por alto la relación entre la triple dimensión de la salvación con la triple obra de Cristo en el plan de la salvación, no logran captar el verdadero sentido de estas tres dimensiones, llegando así a conclusiones erradas en cuanto a la consumación de cada una de las tres dimensiones de la salvación. Permítanme explicar un poco más esto. Las tres dimensiones de la salvación alcanzan su consumación, son completas en sí mismas, en su correspondiente momento. No dependen de la que sigue para consumarse. Es así que la paga de nuestro pecado con la muerte de Cristo alcanza su consumación allí mismo. En ese momento histórico, en ese evento, se canceló nuestra deuda con Dios. La cancelación de esa cuenta no depende de la intercesión de Cristo, sino de su muerte. Lo que Él hace con su intercesión es aplicar la cancelación de la cuenta ocurrida en su muerte. Es tanto así que precisamente la razón por la que puede interceder a nuestro favor es porque ya canceló nuestra cuenta. Antes de interceder tenía que morir, pero no continúa muriendo como la teología católica romana pretende que creamos. De allí la misa, el sacrificio continuo. Esto lo hizo Cristo una vez para siempre, según el apóstol Pablo. Pero, volviendo al punto, el que necesitemos la intercesión de Cristo no significa para nada que no hayamos sido salvos totalmente de la paga del pecado. Eso es una realidad histórica. Es un maravilloso regalo divino ya dado y del que nadie puede ser privado si lo desea. De igual forma, el hecho de que es en ocasión de la segunda venida de Cristo que seremos salvos o salvados de la presencia del pecado, no significa en ningún momento que antes de ese glorioso evento el cristiano no alcance por la gracia de Dios la victoria sobre el poder del pecado, siendo así salvo de ese poder maligno. De tal manera que aun cuando la salvación de la presencia del pecado no ha ocurrido, el creyente puede ser salvo completamente del poder del pecado en su vida actual, mientras Cristo intercede por él, no solamente ofreciéndole el perdón de sus pecados ganado por su muerte en la cruz, sino también su poder sobre el pecado. Cuando entendemos esto, no hay por qué mirar contradicción entre los mismos textos de las Escrituras, al observar que mientras algunos de estos textos nos hablan de la seguridad pasada y actual de la salvación, otros nos hablan de la necesidad de la perseverancia y la fidelidad para alcanzar la salvación. Una vez más, debe insistirse en que no hay en estos textos contradicción alguna, sino una perfecta complementación. Cada texto debe ser ubicado en la dimensión que le corresponde. A manera de ejemplo, los textos que hasta aquí hemos visto respecto a la dimensión pasada de la salvación, aunque falta que veamos algunos otros, son más que claros al apuntar hacia una salvación consumada, ya realizada, pero otros textos nos hablan de una salvación por alcanzar, una salvación no hecha realidad todavía. Ejemplo, Mateo 10, 22, 24, 13 y Marcos 13, 13. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. O el que persevere hasta el fin, este será salvo.
¿Hay contradicción aquí? Ninguna. Los textos que hemos visto hasta aquí y otros que faltan de analizar hacen referencia a la salvación de la paga del pecado, dimensión pasada. Mientras que los textos que hacen referencia a la perseverancia del creyente a fin de que sea salvo a futuro tienen que ver con la salvación del poder del pecado, dimensión presente. A fin de disfrutar la salvación de la presencia del pecado a partir de la segunda venida de Cristo, dimensión futura. Esta misma dinámica puede verse en los escritos de Elena G. de White, que como en todos los demás temas, también en este, ella se ajusta 100% al patrón bíblico de las tres dimensiones de la salvación. Es así que, mientras por un lado, ella en la línea de la seguridad, la certeza de la salvación del cristiano, también vamos a encontrar de ella declaraciones donde enfáticamente insiste en que no podemos ni debemos decir ni enseñar que somos completamente salvos actualmente, pues eso será una realidad solo a partir de la segunda venida de Cristo. Es el mismo patrón bíblico, y es que no puede ser de otra forma. Si la guió el mismo espíritu que guió a los escritores bíblicos. Algunos ejemplos de cómo Elena G. de White hace referencia a las tres dimensiones de la salvación, sin que esto signifique contradicción alguna, sino más bien una perfecta complementación. Veamos. Algunas declaraciones respecto a la salvación ya ocurrida, la dimensión pasada. Leo de En los lugares celestiales, 10 de julio. Dice, la expresión comprados por precio significa todo para nosotros. En consideración por el precio pagado por nosotros, ¿no rendiremos nuestros cuerpos y almas a aquel que nos compró con su sangre? ¿No conservaremos aquello que él redimió en la condición más íntegra, más pura y más santa que sea posible? Cristo nos redimió, salvó nuestra propia carne a un costo infinito, dando su propia carne por la vida del mundo. Hijas de Dios, página 229, dice así. Gracias a Dios por la cruz y la humillación, la vergüenza y la ignominia que pasó nuestro Salvador por nosotros, no debieran ser demasiado humillantes para aquellos que hemos sido salvados por su sangre, si es que tenemos que soportarlas. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 360. Dice, si el gozo de los ángeles consiste en ver arrepentirse a los pecadores, ¿no consistirá el gozo de los pecadores salvados por la sangre de Cristo en ver a otros arrepentirse y volverse a Cristo por su intermedio? Joya de los Testimonios, tomo 2, página 511. El Redentor del mundo no quería que la herencia que él había comprado viviese y muriese en sus pecados. ¿Por qué, pues, son tan pocos los alcanzados y salvados? Los Hechos de los Apóstoles 3:79 dice así. El conocimiento de Dios, como está revelado en Cristo, es el conocimiento que deben tener todos los que están salvos. Este es el conocimiento que obra la transformación del carácter. Bien, el tema de la primera dimensión de la salvación, la pasada, y su relación con las otras dimensiones en los escritos de Elena G. de White es tema aparte de este estudio. Solo hemos compartido unas cuantas declaraciones de ella en esa línea. Pero también hacen referencia sus escritos a la dimensión presente de la salvación. Así, por ejemplo, algunas de las tantas declaraciones de ella en esa área, la salvación del poder del pecado. Dice en Obreros Evangélicos, página 48, así. Si os acercáis a Jesús y tratáis de enaltecer vuestra profesión por una vida bien ordenada y una pía conversación, vuestros pies serán guardados de extraviarse en sendas prohibidas. Si tan solo queréis hacer todo como si estuvierais en la presencia inmediata de Dios, seréis salvados de ceder a la tentación.
y podréis esperar ser guardados puros, sin mancha ni contaminación hasta el fin. Si retenéis firmemente el principio de vuestra confianza hasta el fin, vuestros caminos se afirmarán en Dios, y lo que la gracia empezó, la gloria lo coronará en el reino de nuestro Dios. Si notaron, hay aquí alusión a la dimensión presente, salvo de ceder a la tentación, a la dimensión, lo que la gracia empezó, que sería ¿cuál? La dimensión pasada, o con la dimensión que empezó la salvación, y también a la dimensión futura. Dice, la gloria lo coronará, lo que falta. Otra más, en el contexto de ser salvados del poder del pecado, salvados de caer en la tentación, o más bien al ser tentados en el diario vivir. Estamos hablando de la salvación actual, presente. Leo de Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 152. Dice, somos salvados al subir la escalera peldaño tras peldaño, mirando a Cristo, apoyándonos en Cristo, escalando paso a paso hasta la estatura de Cristo, para que Él sea hecho sabiduría, justicia, santificación y redención en nosotros. Fe, virtud, conocimiento, temperancia, paciencia, piedad, bondad fraternal y amor son los peldaños de esta escalera. Todas estas virtudes deben manifestarse en el carácter cristiano, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Segunda de Pedro 1, 10 y 11. Y en Alza tus ojos, 29 de diciembre, leemos, Dios vive y reina. Todos los salvados deben luchar virilmente como soldados de Jesucristo. Entonces sus nombres serán registrados en los libros del cielo como fieles y verdaderos. Ellos realizarán las obras de Jesucristo, pelearán la buena batalla de la fe. ¿Qué de la salvación escatológica tiene algo para decir Elena de White de esa dimensión de la salvación? Sí, en Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 129 y 130, leemos. La caída de Pedro no fue instantánea, sino gradual. La confianza propia lo indujo a creer que estaba salvado y dio paso tras paso en el camino descendente hasta que pudo negar a su maestro. Nunca podemos con seguridad poner la confianza en el yo, ni tampoco estando como nos hallamos fuera del cielo, hemos de sentir que nos encontramos seguros contra la tentación. Nunca debe enseñarse a los que aceptan al Salvador, aunque sean sinceros en su conversión, a decir o sentir que están salvados. Esto es engañoso. Debe enseñarse a todos a acariciar la esperanza y la fe. Pero aun cuando nos entregamos a Cristo y sabemos que Él nos acepta, no estamos fuera del alcance de la tentación. La palabra de Dios declara, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Solo el que soporte la prueba recibirá la corona de vida. Los que aceptan a Cristo y dicen en su primera fe, soy salvo, están en peligro de confiar en sí mismos. Pierden de vista su propia debilidad y constante necesidad de la fortaleza divina. No están preparados para resistir los ardides de Satanás y cuando son tentados, muchos como Pedro caen en las profundidades del pecado. Se nos amonesta, el que piensa estar firme, mire, no caiga. Primera los Corintios 10:12. Nuestra única seguridad está en desconfiar constantemente de nosotros mismos y confiar en Cristo. Debe notarse aquí, hermanos amados, cómo la salvación futura, definitiva, en la segunda venida, está sujeta a la perseverancia, a la no confianza en nosotros mismos, a la no arrogancia, etc. Y también hay que recalcar que esto para nada significa
que el cristiano debe vivir desde ahora hasta la segunda venida de Cristo en un estado de incertidumbre respecto a su salvación, sino confiado, solo que en los méritos y el poder de Cristo y no en sus propias fuerzas. Veamos cómo se explica esto en otro lugar. El camino a Cristo, página 105 a la 107, dice: cuando pensamos mucho en nosotros mismos, nos alejamos de Cristo, la fuente de la fortaleza y la vida. Por esto Satanás se esfuerza constantemente por mantener la atención apartada del Salvador, a fin de impedir la unión y comunión del alma con Cristo. Valiéndose de los placeres del mundo, los cuidados, perplejidades y tristezas de la vida, así como nuestras propias faltas e imperfecciones o de las ajenas, procura desviar nuestra atención hacia todas estas cosas o hacia alguna de ellas. No nos dejemos engañar por sus maquinaciones. Con demasiada frecuencia logra que muchos, realmente concienzudos y deseosos de vivir para Dios, se detengan en sus propios defectos y debilidades y, separándolos así de Cristo, espera obtener la victoria. No debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar ansiedad ni temor acerca de si seremos salvos o no. Todo esto desvía el alma de la fuente de nuestra fortaleza. Encomendemos a Dios la custodia de nuestra alma y confiemos en Él. Hablemos del Señor Jesús y pensemos en Él. Piérdase en Él nuestra personalidad. Desterremos toda duda, disipemos nuestros temores. Digamos con el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Reposemos en Dios. Él puede guardar lo que le hemos confiado. Si nos ponemos en sus manos, nos hará más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando Cristo se humanó, vinculó a la humanidad consigo mediante un lazo que ningún poder es capaz de romper, salvo la decisión del hombre mismo. Satanás nos presentará de continuo incentivos que nos induzcan a romper ese lazo, a decidir que nos separemos de Cristo. Necesitamos velar, luchar y orar para que nada pueda inducirnos a elegir otro maestro, puesto que siempre estamos libres para hacerlo. Mantengamos, por lo tanto, los ojos fijos en Cristo y Él nos preservará. Confiando en Jesús, estamos seguros. Nada puede arrebatarnos de su mano. Si le contemplamos constantemente, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda a los Corintios 3:18. Esta extensa declaración, amados, es particularmente importante, entre otras cosas, porque deja muy claro el hecho de que la salvación futura escatológica no es una realidad todavía. El cristiano la disfruta en esperanza. Y también que la seguridad de esa salvación escatológica es relativa, está sujeta a la permanencia en Cristo. Pero también la declaración enfatiza que esa dependencia de la salvación escatológica futura a la perseverancia no debe ser motivo de duda o incertidumbre en el creyente en Cristo respecto a su salvación presente. Esto porque quien le ofrece esa salvación, que pronto pasará a ser futura, ha prometido conservarla para él y para todos los fieles. De tal manera que la naturaleza futura de la salvación, en vez de producir incertidumbre y duda personal, debe ser causa de gozo y esperanza en el creyente. ¿Por qué? Porque fiel es el que ha prometido. Nunca ha fallado una promesa. Es cierto que esa salvación futura puede finalmente no alcanzarse. Y en tal caso, las otras dos dimensiones anteriores a esta quedan sin efecto en términos de salvación. Pero eso solo puede darse si el creyente se separa de esa salvación, que como ya vimos en la primera sección de esta serie, es Dios mismo, Cristo mismo.
El creyente, hasta la segunda venida de Cristo, siempre tendrá la opción de separarse de Cristo, es decir, de su salvación, y si lo hace, perderá la salvación. Contrariamente a lo que algunos piensan, a saber que salvo hoy, salvo siempre. Pero ese temor, esa preocupación, esa incertidumbre no debe tener lugar en el creyente en Cristo. ¿Por qué? Porque ya ha recibido en la salvación pasada y presente la cancelación de su pena y el poder sobre la tentación, a fin de que, puesto los ojos en el autor de esa salvación, nunca olvide que Él también es el consumador de ella. Puede soltarse de Él, de Cristo, sí. Pero si lo hace, es por su propia voluntad, no por un poder ajeno a Él, al que no pueda resistir. Y en tal caso se perderá, pero porque así lo decidió personalmente. Pero si decide no soltarse, no desconectarse de la fuente de su salvación, que es Cristo el Señor, será salvo en las tres dimensiones, pasada, presente y futura. Precisamente, hablando de ese riesgo que todos corremos de soltarnos, de cortar o perder relación con Cristo y por lo tanto perder la salvación si esa ruptura se mantiene hasta que acabe el tiempo de gracia. Y es en ese marco que Elena de White dijo: no podemos decir soy impecable hasta que este cuerpo vil sea transformado a la semejanza de su cuerpo glorioso. Pero si constantemente tratamos de seguir a Jesús, tenemos la bendita esperanza de estar en pie delante del trono de Dios, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, completos en Cristo, vestidos con el manto de su justicia y perfección. Mensajes selectos, tomo 3, página 406, cita que leímos en la introducción. Esta declaración, de paso, requiere una explicación algo más detallada, porque desdichadamente ha sido mal empleada en algunas exposiciones. ¿Mal empleada en qué forma? En dos direcciones. Veamos. Número uno. Algunos pretenden que lo que ha de entenderse aquí como impecable de la frase "yo soy sin pecado" es que es un error, una enseñanza falsa, aquella que transmite el concepto de que los hijos de Dios dejarán de pecar totalmente antes de la segunda venida de Cristo. Ellos dicen: esta declaración de Elena G. de White indica claramente que no se dejará de pecar sino hasta a partir de la glorificación en ocasión de la segunda venida de Cristo, y que por lo tanto enseñar que los hijos de Dios sellados, los 144,000, después de acabado concluido el tiempo de gracia, no pecarán de ninguna forma, es ir contra las enseñanzas de Elena G. de White. ¿Qué decir al respecto? Bueno, hay varias cosas que decir a dicho planteamiento, y para que el tiempo dedicado a lo que se vaya a decir al respecto valga la pena, hay algunas preguntas que deberán ser debidamente contestadas, y son las siguientes. Número uno, ¿cuál es el contexto de la frase "no podemos decir soy impecable"? Dos, ¿enseña Elena G. de White que los hijos de Dios sellados, los 144,000, si pecaran desde ese momento hasta la segunda venida, de todas formas serían perdonados y por lo tanto salvos? Tres, ¿el sellamiento de los 144,000 requiere abandono previo total del pecado o se les sellará aun cuando no hayan roto en forma definitiva con el pecado? El responder estas tres preguntas será el propósito de la siguiente sección.